¿Qué va a preguntar? Bueno, René, era el rival posiblemente más difícil ahora y me imagino es un refuerzo de autoestima para decir, aquí estamos, la plantilla que somos y nos lo podemos dar, ¿no? Sí, sin duda el rival más fuerte de los que nos hemos enfrentado hasta ahora. La verdad que da gusto verlo jugar, ¿no? Un equipo que se ve que está muy, muy bien trabajado y que arriba tiene muchas cosas, ¿no? Y es cierto de que son un recién ascendido, pero creo que va a haber que tener ojo con este equipo porque, cuidado, la verdad que me han gustado mucho y para nosotros pues esta victoria, imagínate lo que supone, ¿no? Ante un equipo que viene en este estado de forma como ha llegado, o ganar hoy de la forma que lo hemos hecho, pues es un salto anímico, ¿no? Que veníamos necesitando, ¿no? Creo que bueno, que al final el Atleti Baleares en esta categoría somos todos currantes de esto, ¿no? Que no hay ni galácticos ni figuritas. Creo que eso tiene que quedar bastante claro, ¿no? Al final los que estamos en esta categoría es por algo, ¿no? Somos trabajadores y currantes de fútbol y bueno, y hay que huir de las posibles etiquetas que se puedan hacer a los equipos. A partir de ahí, muy bien, ¿no? Creo que el equipo venía trabajando muy bien las últimas semanas. Sí es cierto que no empezamos la liga bien, pero las últimas 3, 4 semanas el equipo ha dado un cambio y hoy creo que se ha visto demostrado, ¿no? Que ha quedado demostrado que vamos todos a una, que tenemos hambre, quizá pues aún nos falta mucho, ¿no? Pero bueno, creo que hemos encontrado el camino y hay que seguir trabajando en esta línea. Y a nivel personal y participación también decisiva para ese penalti. No sé si lo habías estudiado al lanzador, la semana pasada había tenido uno. Bueno, La eso. manera en que se pone también llama mucho la atención porque se perfila mucho. No Sí, sé bueno, si pero cómo al ha sido. final tantos años nos conocemos casi todos, ¿no? Y bueno, sí es cierto de que hay un poco de todo, ¿no? Una pizca de suerte, una pizca de estudio detrás. Al final aquí nos conocemos todos. Pues Alex Martínez he jugado varias veces ya contra él y al final es lo que te digo, ¿no? Nos conocemos todos y bueno, al final, pues mira, un poco de juego psicológico ahí, de intentar meterte en la cabeza del lanzador y he tenido la suerte de adivinarlo y sobre todo de pararlo. ¿Ya está? Espera, abans de començar, tio, cada vegada que ve l'Enita guanyem. Ahí lo dejo. Ya verás que de aquí 15 días no viene. Me juego el cuello. Ya lo verás que de aquí 15 días no estás aquí. ¿Ves? No, no, si es que ya lo sabía yo. Le he dado ese dato y ha dicho, ya no vin. Felip. Ojo, ¿eh? Invicta, invicta, tú. Va, anem serios, tio. Pues sí, una victòria important, però com són totes i perquè venim d'on venim. Venim de... Bueno, d'uns números molt dolents en els 6 primers partits que tenien 3 punts i clar, hem de començar a sumar de 3 en 3. Però bueno, us ho deia quan portàvem 3 punts de 18, que us vaig dir que era una merda de punts i que era normal que la gent estigués pues, disgustada, enfadada i decepcionada, però també us deia que la gent, ai, que l'equip estava bé i feia les coses bé i eren els petits detalls els que ens marcaven guanyar o no guanyar, però que l'equip estava treballant molt bé, estaven molt units dins el vestuari i que això em donava forces doncs, per continuar perquè estava convençut que això arribaria. Però al futbol intervenen tantes coses que a vegades treballes molt bé i no guanyes. I a vegades no fas res i guanyes sempre. Llavors, molt content, no sé. M'han dit que he tingut moltes crítiques el divendres després de la roda de premsa per dir que no havia vist cap equip millor que nosaltres amb els 8 partits que hem jugat i torno a dir, és que torno a dir el mateix. Després tenim els punts que tenim i uns altres ho han fet millor, han estat més encertats. Però torno a repetir el mateix. No he vist cap equip millor que el nostre. I avui ens enfrentàvem a un equiparro, un equip ben treballat, amb bons jugadors, amb una pegada dalt de l'hòstia, que fan les coses molt bé, que no la facin. I al final lo dius tu, no? Lo que ha canviat en els principis ara, que ara arriba una altra vegada, diferent de vot. El que ha canviat és que al futbol passen coses com que amb 2-0 et piten un penal i l'hem parat. I et marquen el 2-1 abans d'entrar al vestuari i jo... I les pares i vas, i vas, i vas, i hòstia.
ya el jugador digo, esto ya ha cambiado algo, ya ha cambiado algo. Es que pasan cosas que no puedes trabajar. Pasan cosas del fútbol que no se explican. Bueno, pues ojalá, ojalá y si cambiara aquí ahora tinguem una miqueta más. Porque a vegades dius, hostia, la sort en el futbol s'ha de buscar. La sort va molt bé, en el món del futbol. Guanyes el 90 o perds el 90. I ets molt bo o ets molt dolent. També te volia demanar, és per què el canvi de Josep Jaume en els 4 minuts de... Josep Jaume arribava molt just, no havíem pactat cap... Bueno, el doctor m'havia dit que li... M'havia promès, bueno, m'havia fet prometre que jugaria 60 minuts, però vaig prometre així, vaig pensar, si arribo als 60 i Josep Jaume està bé, que continuï. Però a la mitja part m'ha dit que se li anava carregant una mica, aviam que aguantava i tal, llavors hem fet calentar Òscar, que me n'alegro molt per ell, ha debutat, ho ha fet molt bé, ha entrat i ens ha marcat el gol, que dius, podia, no, ha fet molt bé, estava convençut que ho faria bé, i pues un altre, Toni Ramon, Òscar, per això tenim el filial i estem construint un filial molt bo amb gent jove, doncs per ocasions així. I segur que arribaran més, segur. Però bé, l'he dit aviam si podia aguantar, aviam que podia aguantar, i que si a la mínima que no pogués, doncs al minut 5 o al minut 10 o 3, quan fos, bueno, ja està. Miguelete ja portava molts partits trucant a la porta, per ser titular, molts. De fet, ja vaig parlar amb ell fa 15 dies i li vaig dir que estava molt content amb ell, que potser estava tinguent menys minuts del que potser es mereixia, perquè cada vegada que sortia estava fent molt bé, però sí que és veritat que al final és que hem de valorar moltes coses, no? Cache també estava molt bé, et dona una altra cosa, Cache, Dioni ha ajudat un altre cop al millor. És que és difícil jugar a l'Atlètic Balear, que hi ha jugadors que estan a la banqueta que porten 600 partits a segona B i no estan jugant. Però sí, és veritat que estava tocant a la porta i avui hem volgut canviar una mica i bueno, doncs, ens ha donat molt, perquè ens dona molt, perquè és molt bon jugador i té aquesta il·lusió i aquestes ganes de fer-ho bé i ens transmet aquell, ens contagia d'aquest entusiasme que té i ens va bé, però clar, Cache em donava molt, avui he tret a Cache, però Cache va fer bé l'altra setmana i l'altra, ens dona una altra cosa, a vegades dius poso a Cache perquè pilota parada, no tenim altura, Cache ens treu a la curta perquè és més alt, avui teníem un problema a cada córner perquè eren molt més petits que ells i clar, pots jugar molt bé, treuen un córner i marquen gol, ja. Bueno, no és fàcil fer una alineació aquí, però no és fàcil, però ojo, encantat que no sigui fàcil, no és fàcil perquè són tots molt bons, De nou, aquestes tendències, la dinàmica seguim. Bueno, la dinàmica a seguir és treballar amb silenci, creure en lo nostre. Al final jo veig setmana a setmana els jugadors que estan treballant molt bé. Ho dic ara que portem 7 de 9, com dius tu, ho deia quan portàvem 3 de 18. I veig aquestes ganes i aquesta il·lusió i aquestes ganes de fer les coses bé, el vestuari, els jugadors mateixos. Llavors hem de seguir treballant i això és molt llarg, això és llarguíssim. És que encara no hem arribat ni a novembre, portem 9 partits, el que passa que aquí al futbol, el tercer partit de Lliga ja cremem tot, o ja som campions, com l'any passat, ja érem campions a la jornada 5, i el futbol no va així, les segones voltes a més són llarguíssimes. Llavors nosaltres hem d'anar, ja sé que és un tòpic, però hem d'anar setmana a setmana, partit a partit, fer la nostra feina, oblidar-nos de la classificació, oblidar-nos si estem aquí, si estem allà i seguir treballant. Això està molt igualat tot. No sé quants punts tindrem del descens al play-off. 5, 6, no ho sé, no ho he mirat, però és que està molt igualat. Hi ha resultats que dius, hòstia, Cornellà, quan vam anar allà, tothom deia que era molt dolent. Estava tercer o quart aquesta setmana. Aquí no n'hi ha cap equip dolent. Aquí tots els equips són molt bons, molt bons. No el Baleares només, perquè el Baleares, perquè és que tiene el pressing alemán que pone dinero y ficha. No, no. El Dense és un equiparro, el Castellón és un equiparro, l'altre és un equiparro. Tots. I els que pensava que el Cornellà era dolent, doncs mira, on està el Cornellà. Que hem d'anar al camp guanyant 4-0 perquè somos el Atlético Baleares. Això no va així, Això no va així ni a primera divisió. ¿Vale? Bon cap de sap. Bon diumenge. Pero Omar, cuando te entrevistó, le hablaste de cambios en la dieta, dinos qué tiene la dieta Milagro, porque ¿cómo estás en las últimas, es
Nada, no tiene nada de especial, solamente quita algunas cositas y poco más. Al final, es verdad que al principio me puse nervioso, ¿no? Porque la temporada pasada empecé muy bien la temporada. Y claro, este año, al final, la pretemporada, lo que fueron los primeros semanas, estaba muy bien. Y después, claro, no sé si por la cantidad de partidos, pues en los primeros partidos me encontraba físicamente muy mal, que no, hacía años que no me encontraba así. Y pensaba incluso que era la edad, ¿no? Que digo, a lo mejor estoy cumpliendo años y no me estoy dando cuenta y pincho. Pero no, al final, ya te digo, cambié algunas cosas y tal y estoy remontando. No, en lo que es el partido, el equipo se ha puesto por delante enseguida, con el futbolazo jugado con el de todos y luego con el 2-0 y ha llegado el 2-1, pero no nos habéis puesto nerviosos y tenéis delante a un equipazo, ¿no? Bueno, a ver, sí es verdad que claro, cuando te meten el 2-1, pues piensas ya en los partidos anteriores, ¿no? Que no ha pasado lo mismo, que hemos ido por delante y han conseguido empatarte e incluso ponerse por delante. Y sí es verdad que en esta ocasión creo que el 3-1 lo hemos metido muy rápido. Sabíamos que al final ellos estaban arriesgando mucho arriba, estaban metiendo mucha gente arriba y alguna contra, pues al final podía caer. Y así ha sido, 3-1. Ya en los últimos minutos creo que ya no hemos replegado un poquito atrás. Creo que ellos tampoco han tenido muchas ocasiones. Y creo que hemos tenido el partido controlado. ¿Y a nivel de anímico, más allá de 3 puntos, qué supone para el vestuario? Hombre, al final ya no es por ganar al líder ni mucho menos. Al final esto acaba de empezar. Ellos tenían una racha buena y nosotros veníamos una racha mala. Estaba claro que los partidos, el primer partido contra Osasuna, que creo que no merecimos ni el empate, los demás partidos creo que la mayoría hemos merecido ganar. No tampoco sobrado, pero creo que hemos tenido más ocasiones que los rivales. Y al final se trata de estar mejor que el rival en ese sentido, en un área ofensivamente y en el área defensivamente. Y eso es lo que nos faltaba, ¿no? Ese estar en el área atacando bien y en el área defendiendo, pues defendiendo y no encajando. Y creo que poco a poco pues lo estamos consiguiendo. Por este momento, imagino que ha sido un poco así de cómico, cuando le has pedido el cambio a Jordi cuando ya estaba en el último, pues deberías estar ya sí. Reventado, ¿no? Estaba liquidado. Además, incluso tenemos delante y te hemos visto que sí. No, incluso he perdido la vista. O sea, es una jugada que aparte hacía mucho calor y ha sido una jugada que he hecho un par de dribles y tal, y llega un momento que he perdido la vista y me ha asustado, ¿sabes? Por eso le he pedido el cambio. Yo casi nunca he pedido el cambio, pero en este momento me ha asustado. Pero bueno, ya está. He seguido los mismos cambios, pues es lo que había.